A todas y todos, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Hoy les presentamos un recorrido por la muestra itinerante Reflexiones sobre la Shoah en la ciudad de Mar del Plata, el pasado mes de julio llevada a cabo por el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Agradecemos esta posibilidad a Jimena Romero y a Ariel Raber, quien nos acompañará en este viaje de reflexión. Esta muestra se llama Reflexiones sobre la Shoah. Shoah es la palabra hebrea que se usa para referirse al Holocausto. Es una muestra itinerante que viene recorriendo el interior del país. La muestra pertenece al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hemos estado en Salta, en Santiago del Estero, en Tucumán y Mar del Plata es nuestro cuarto destino. Y luego seguiremos por otras provincias. La muestra es muy parecida a la que hoy se encuentra en el Museo del Holocausto de Buenos Aires y se llama Reflexiones sobre la Shoah porque tiende justamente a pensar, ¿sí?, en los genocidios, en particular a través del caso del genocidio ocurrido en Alemania, en la Alemania nazi, entre 1933 y 1945, e incorpora elementos históricos, pero a través de una narración pedagógica, ¿sí? Es decir, nosotros trabajamos con colegios, además de con el público en general, nosotros trabajamos con colegios, con diferentes organismos, y también la novedad que tiene la muestra es la incorporación de elementos interactivos, ¿sí? Tiene varias pantallas, una pantalla que cuenta con una línea de tiempo interactiva en la cual se pueden ver los principales hechos históricos que ocurrieron antes, durante y después del Holocausto. Tenemos una segunda pantalla donde podemos ver los sitios de matanzas de los Einsatzgruppen, que eran los comandos de tareas que asesinaban a las poblaciones perseguidas a medida que Alemania comenzaba a avanzar sobre los territorios europeos. Vemos allí también los campos de concentración, los campos de exterminio y también focalizamos sobre los guetos, esos sitios donde los judíos eran confinados a medida que Alemania empezaba a avanzar, ¿sí?, sobre los poblados europeos, pensando esto que en Alemania había 350.000 judíos, eran el 1% de la población, pero a medida que comienzan a avanzar sobre el resto de Europa se van a encontrar con poblaciones judías mucho más grandes, ¿sí? Ya solo en Polonia había 3 millones y medio de judíos. Y luego tenemos también, trabajamos sobre las resistencias y tenemos una pantalla que es para nosotros muy importante, que cuenta con 12 testimonios, son testimonios de sobrevivientes del Holocausto que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y es nuestra forma también de preservar sus historias y de que nuestros visitantes también puedan escuchar también estos testimonios. Y los rescatadores, aquellos que son denominados justos entre las naciones por el Museo del Holocausto de Jerusalén y Yad Vashem, que les otorga un reconocimiento a esas personas que ayudaron a salvar a aquellos que eran perseguidos por los nazis. Y finalmente terminamos con una reflexión. Si empezamos con una reflexión, con una frase del historiador Ian Kershaw que dice: el camino hacia Auschwitz se construyó con el odio, pero se pavimentó con la indiferencia. Y justamente el anclaje de la indiferencia está en toda la muestra. Y también finalizamos frente a un espejo, justamente que nos interpela a nosotros, con una frase de Primo Levi,
Sí, y la idea es esto, es reflexionar sobre los procesos de segregación, de los procesos de discriminación, ¿sí? Tanto a partir de este caso como en otros casos, ¿sí? Que nosotros podamos, tengamos más inmediatos también, ¿sí? Esta pantalla es una línea de tiempo interactiva que nos permite recorrer los distintos momentos anteriores al holocausto, el durante y el después. Por ejemplo, si nos citamos acá en 1933, vamos a ver cuáles son los hechos históricos más importantes que pasaron durante ese año. Tenemos, por ejemplo, el nombramiento de Hitler como canciller. Tenemos, por ejemplo, el incendio del Parlamento. Si nosotros ingresamos aquí, podemos ver diversas imágenes que nos permiten recorrer estas partes de la historia. Por ejemplo, la ley habilitante, los primeros campos de concentración que son utilizados para confinar a presos, a prisioneros políticos. Y también incluyen, por ejemplo, si vamos hacia 1939, las pantallas interactivas en general incluyen fotografías, ¿sí? Algunas incorporan otros recursos, por ejemplo, videos, ¿sí? El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este es un video que pertenece al Museo del Holocausto de Washington, que nos cuenta, en resumen, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Además, esto cuenta con otros elementos interactivos allí donde, por ejemplo, el año 1939, ¿sí? Tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero allí donde nos aparecen, por ejemplo, estos iconos, tenemos además material de fotografía, ¿sí? Y luego nos aparece qué era lo que estaba pasando en el resto del mundo, por ejemplo, y si tenemos también la imagen de Argentina, nos muestra qué era lo que estaba pasando en el país, también en función de esta historia, en función de la historia del Holocausto. El panel de los guetos nos muestra dónde estaban ubicados los principales guetos a lo largo de Europa a medida que Alemania iba avanzando sobre los distintos países europeos. Las poblaciones judías eran confinadas en estos guetos, donde en un principio sí se les permite salir con permisos de trabajo, pero luego no van a poder salir, empiezan a escasear los alimentos, empiezan a escasear las medicinas y se empiezan a propagar las enfermedades, con lo cual una buena parte de la población judía que fallece durante el Holocausto muere también dentro de los guetos. Y luego tenemos la pantalla interactiva que nos habla de los campos, nos va a mostrar, por un lado, nos muestra los sitios, por ejemplo, los sitios de matanza de los Einsatzgruppen, que son estos grupos de tareas que comienzan a operar a partir de 1941 sobre los territorios europeos conquistados, exterminando con armas de fuego a las poblaciones judías que iban encontrando. Por ejemplo, tenemos el caso de Babi Yar, que es uno de los más conocidos en Ucrania, en Kiev, donde se exterminan a 33.771 judíos. Y acá podemos ver que son responsables estos grupos comando, policías alemanas, que son las policías del orden, son las primeras que van a comenzar a asesinar a las poblaciones judías una vez que comienzan a avanzar sobre los territorios europeos. Y tenemos también ucranianos, es decir, poblaciones civiles que ayudan con el asesinato de sus vecinos, allí donde las poblaciones eran muy antisemitas también. Luego podemos ver, este recurso nos permite, por ejemplo, visualizar los campos de exterminio, los campos de concentración, los sitios de matanzas, como vimos recién. Y aquí tenemos a Chełmno, es uno de los primeros campos
de exterminio, ¿sí? A partir de 1942, cuando se decide la solución final al problema judío, se crean estos campos de exterminio, que son los sitios donde los judíos y las otras poblaciones perseguidas van a ingresar a las cámaras de gas. En este caso, por ejemplo, en el de Chelmno, se utilizaban motores de combustión. Y luego, en Auschwitz, se utiliza el Ciclón B. Auschwitz cuenta con cámaras de gas y hornos crematorios. Es decir, el Ciclón B es una sustancia que, al ser liberada en contacto con el aire, produce la asfixia en cuestión de segundos, y luego los cadáveres son llevados a los hornos crematorios, y aquí mueren un total de 1.100.000 personas. 1.000.000 de ellos eran judíos, 70.000 polacos no judíos y 30.000 personas pertenecientes a otros grupos perseguidos. Y aquí también podemos ver más fotografías sobre, por ejemplo, los campos de concentración, en este caso de Auschwitz, donde habían también instaladas industrias. Es decir, aquellos que estaban en condiciones físicas de realizar trabajo esclavo iban hacia el trabajo esclavo, y los que no eran separados y enviados a las cámaras de gas. Esta es una parte muy importante de la muestra y nos permite contar con los testimonios de aquellas personas que pudieron sobrevivir al Holocausto y migraron hacia la Argentina, y nos da la posibilidad de brindarles a los visitantes, a quienes vienen aquí, la posibilidad de conocer sus testimonios. Es algo que hoy tenemos cada vez menos probabilidades de poder contar con testimonios en vivo, ¿sí? Entonces, esta es una manera nuestra también de resguardar esa memoria. Entonces, tenemos este panel con 12 testimonios de sobrevivientes del Holocausto que llegaron a la Argentina. Fueron grabados en distintos momentos. Algunos de ellos todavía están vivos, algunos de ellos ya no. Y tenemos, por ejemplo, el testimonio de aquí de David Galante, que sobrevivió al Holocausto. Él era oriundo que formaban parte de la isla de Rodas, de Grecia. El exterminio. Y acá tenemos, por ejemplo, la historia de Sara Rus. Sara Rus tiene también una historia muy particular, porque ella fue sobreviviente del Holocausto, llegó a la Argentina y uno de sus hijos fue desaparecido durante la última dictadura militar aquí en Argentina. A una casa muy linda donde había un hombre que me miró así, dice: bueno, desvestite que te vamos a lavar, a bañar, te vamos a y me pusieron un desinfectante, porque a mí me comieron las ratas allá en Chiquero. Yo todo el día y toda la noche estaba luchando con las ratas. Bueno, y después me dieron una vestimenta ya distinta, ya debe ser que era de los alemanes el uniforme, no sé. Y me pusieron en un tren, no en un vagón, en un tren donde iban muchos polacos, no sé si eran polacos que iban voluntariamente o eran polacos que tenían algún delito. Un delito. Un delito, sí. Y para pagar. Cuando hablamos sobre los guetos y hablamos sobre los campos de concentración, también trabajamos sobre las resistencias. Hubo resistencias armadas, y también acá el poeta y escritor Haim Guri nos propone
tipos de resistencia distintos. Nos dice, resistió quien consiguió un trozo de pan, resistió quien dio clases a escondidas, resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino, resistió quien introdujo secretamente un Sefer Torah, que es el libro sagrado para la fe judía, quien falsificó documentos arios que salvaron vidas. Aquí algo importante, por ejemplo, a destacar, sí, un diario clandestino. Existe un archivo que se llama, es el archivo de Manuel Ringenblum, que era un grupo de historiadores y periodistas que estaban, trabajaban en el gueto de Varsovia. Ellos estaban en el gueto de Varsovia y documentaron las crónicas más importantes sobre la vida en el gueto de Varsovia y las dejaron enterradas en tres barriles. Ellos fallecieron, pero los tres barriles fueron encontrados después de la guerra y justamente gracias a ellos se tienen una de las crónicas más completas sobre lo que ocurría allí adentro del gueto, donde también hubo un levantamiento armado liderado por grupos juveniles. Uno de ellos fue Mordejai Anilevich, de 23 años. Ellos resistieron la liquidación del gueto. Sabían que no tenían posibilidades ante las fuerzas alemanas, pero eligieron la forma en la cual ellos querían morir, era morir luchando. El panel Argentina durante el nazismo nos muestra qué era lo que estaba pasando en Argentina durante la época del nacionalsocialismo. Tenemos, por ejemplo, la publicación y el aumento de las publicaciones antisemitas como Clarinada, esta que está aquí, que se puede ver que dice "Dadme un punto de apoyo, civilización cristiana", es decir, es un judío usando como punto de apoyo la democracia, tirando al fuego a la civilización cristiana. Pero como contrapunto, al lado de eso, están las actas del primer congreso contra el racismo y el antisemitismo, al cual adscribieron muchos políticos, artistas, personas del ambiente cultural, como por ejemplo Borges. Y al lado de eso tenemos la Circular 11, que es una circular de carácter reservado que se envía en 1938 a todos los consulados, cuyo texto prohíbe, entre otras cosas, el ingreso de personas que fueran expulsadas de sus propios países. Esto se da en el marco de una restricción normativa hacia la migración y en este caso en particular va a ser mucho más fuerte después, sobre todo después del 45, la restricción al ingreso de las poblaciones judías, con lo cual la mayor parte de ellos van a ingresar a través de vías alternativas, a través de países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Uruguay, muchos de ellos a través de formas irregulares o clandestinas, es decir, conseguían permisos de ingreso hacia esos países y entraban a través de algunos de esos países o venían a Argentina en tránsito, iban hacia, por ejemplo, Brasil en tránsito por Argentina y descendían en el tránsito en Argentina y se quedaban aquí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus familiares estaban aquí y ellos eran los que financiaban el pasaje para que sus familiares sobrevivientes del Holocausto pudieran llegar a Argentina. Y luego, al lado, tenemos una foto realizada de un acto realizado en 1938, que es uno de los actos nazis más grandes que se da por afuera de Alemania y que se va a dar después de la incorporación de Austria, después de lo que se conoce como el Anschluss, y es llevado a cabo en el Luna Park en abril de 1938. Actos similares se dan también en otros países, no solamente en Argentina, pero nos da cuenta también del tipo de penetración que tenía el nacionalsocialismo en una parte de la comunidad alemana. La muestra finaliza con una frase de Primo Levi que nos dice que comprender es imposible,
conocer es necesario y por eso recordar es deber de todos y por eso nosotros venimos aquí con esta muestra para reflexionar acerca de este genocidio que fue el Holocausto, para reflexionar acerca de estos sucesos de discriminación, de segregación, para que esto no ocurra nunca más, para que hechos como el Holocausto no ocurran nunca más. Y por eso estamos aquí y por eso vamos a seguir recorriendo el país, vamos a estar en diferentes provincias para que entre todos también podemos cambiar estas realidades, porque el Holocausto no fue el último genocidio, la Segunda Guerra Mundial no produjo el último desplazamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Así que nuestra intención también es aportar a esto para que podamos vivir en un mundo mejor.